barra realistas del canal Random. Hemos dejado el pimpinelo fuera porque es un inútil y me he venido con buenos amigos a hacer un reto un tanto divertido. Tengo aquí a mi izquierda a Ángeloso, ya youtuber, un señor ya... Hola. Viejo, un poco entrado en años, un poco así ajado, para no echar de menos a Pimpinelo, ¿no? Y bueno, Ángeloso tiene un canal que hace chorradas, porque no tiene otro nombre, tiene chorradas, y bueno, pues ahí lo dejo. Y a mi derecha tengo a mi amigo Piru, que es calvo, para que no echéis de menos a Pini, que es un experto en juegos de mesa. Tiene un canal que se llama La Mazmorra de Pacheco, que es especialista en juegos de mesa. ¿El reto en qué consiste? Tenemos una putada y un juego que nos lo contará Piru. Cuéntanos de qué va primero el juego, Piru. Aquí que decir insultos, ¿no? Buenas a todos, cabrones, hijoputas, maricones. Esto es Juego de Tronos, el juego... Me estoy intentando... Sí, sí, te estás intentando integrar. Juego de Tronos, que es el trivial, que tiene una forma de jugar muy guay, que viene con un tablero, unas preguntas y unas fichitas. ¡Puta mierda! Pero nosotros nos vamos a saltar toda esa mandanga, vamos a saltar toda esa mierda y vamos a directamente hacer las pruebas. Aquí vienen unas pruebitas, unas preguntas, que están basadas en las series, las temporadas de la 1 a la 4. Si no habéis visto las temporadas de la 1 a la 4, puede que en este vídeo haya spoilers. Avisaos que dais. Y cada uno va a tener una putada. Aquí tenemos... ¿Qué tienes tú, Ángeloso? Esto es una coliflor hervida en su punto. Y podrás bajarla con este genuino chupito de cerveza. Mentira, es vinagre. Vinagre. ¿No veis cómo huele? No te lo veas, cabrón, que no me he empezado el día. Hijo de puta. ¿Quieres un cubo? El cámara está ahora mismo con la cámara. Tenemos estos cubos por si nos da una arcada, que nos dará. Sí, esto no ha empezado todavía. No ha empezado cámara, no seas maricón. Mi putada. Como sabéis, no hay cosa que me dé más asco que la cebolla. Así que será comer cebolla cruda a bocaos directamente. Que yo voy a dejarme ya la palangana aquí cerca porque me va a hacer mucha falta. Recalca que no tiene sal ni salsa ni nada. Esto es una puta cebolla, pero tampoco lo tiene más. Vale, yo en nuestro canal comemos mucho, somos los frikigochos, comemos muchas guarrerías y yo voy a comer gusanitos con una salsa que pone extra picante, que la podéis conseguir, se pueden decir sitios, marcas y demás. Todo lo que te salga de la en la mierda Mercadona, y es una salsa que pica de cojones. Huele a picante desde aquí. Huele a picante desde aquí. Que es un poquito vinagre también. Bueno, nosotros tenemos de beber solo agua porque no somos tan valientes como para beber vinagre crudo. Esto para potar. Esto sí, esto para echarla directamente todo. Menudo el día. En fin, flora vinagrada. Échala vaya peste de aquí. Bueno, no saliendo a la ganancia, este vídeo puede que sea un poco asqueroso porque me estoy arrepintiendo de cojones ahora. Está picando un huevo la... Bueno, venga, Barbúdez, hijo puta, léenos las preguntas. Venga, primera pregunta para... el nivel fácil, para... vamos a empezar un poco fácil. Primera pregunta para Piru. En el segundo episodio de la cuarta temporada... hijo putas. ¿Dónde intentan enviar a Shae, Tyrion Lannister y Varys la araña? ¡Su puta madre! ¿Me lo deletreas, por favor? Sí. Vale, las respuestas. Son Volantis... ¿Pentos o Braavos? Abrantis. Eso es la estación de metro de Abrantis. ¡Error! La respuesta correcta era Pentos. ¡Vamos! Espera, ¿ya lo tienes? Aquí si la vas a grabar, sería la hostia. ¡No, no, no! ¡Dios! ¿Pero qué haces, hijo puta? ¡Graba! ¡Hostias! ¡Lo que ha jodido! Se le ha puesto los morros ahí rojos, chaval. ¡Hostia! No grabes. Toma, bebe agua, tío. Sobrevive. Venga, no seas maricón. Estás bien, vivo. Venga, ya, la trago ya. Ahí lo tienes, no existe el dolor. Venga, una más. Aguanta. Venga. Y puedes con otro si quieres. Esta va para ti. Mira. Venga, yo. Rose Bolton encarga a Loke, el cazador, que se una a la Guardia de la Noche y asesine a los hijos de Ned Stark, que sigan vivos. Uh-huh. ¿Cómo muere Loke durante la escaramuza que se libra en el torreón de Craster? Primero, Hodor le rompe el cuello. Segunda, fantasma le arranca la garganta. Tercero, John Nieve lo decapita. ¡No! La respuesta correcta era Hodor le rompe el cuello. Yo hubiera dicho de fantasma. Bueno, vamos a empezar. Cebolla. Venga, entra. Pero bien, ahí va. ¡Yes! ¡Hostia, Dios! Venga. Mira lo que se ha comido. Hostia, Pedrín. Podría, ¿no? Por dentro. Ya vale escupir. Hay que vomitar, ¿no? Oh. Es asqueroso. Canal guarro. ¡Qué puto momento, colega! Venga, ay, mi niño, ay, pobre. Ay, ¿cómo solo un trozo? Bueno, le echas un poquito de salsa a la cebolla. Venga, está muy rica. Esto, mira. Venga, que no pasa nada, tío. Pero sí, mira, es muy buena para el sistema inmunitario. Es en la Edad Media, cuando no había medicamentos, se la tomaban. No. Es verdad, te curaba. Y por eso morían tan jóvenes. Jóvenes. Ay, mi niño, que tampoco había patatas. Fíjate, no había ni patatas fritas y tenías que comer cebolla. Y dice,
Ponme un Big Mac, pero un Big Mac con cebolla, ¿vale? Un Big Mac con cebolla frita. Y cebolla rima con polla, imagínate que es una polla. Yo creo que una polla... Vaya puta idea de mierda, colega. Se la comería mejor. Yo creo que una polla lo hubiera hecho menos daño. Yo le he visto dar menos al cara cuando come pollas. Venga, hijos de puta. Venga, que estaba bien. Bueno, chicos, que yo me tenía que ir, que... Adiós. Muy bien, la siguiente galeta. Esta va para ti, Angeloso. Hediondo desconfía hasta el extremo de los hijos del hierro, que tratan de llevárselo de las perreras de los Bolton. ¿Qué recompensa recibe Hediondo por mantenerse leal a Ramsay y Nieve? Primero, una cama. Segundo, un afeitado. Tercero, un baño. Venga. Una cama con su hija en pelotas dentro esperándole. Vale, un afeitado. ¿Qué dice? Ponte la película que lo hice la noche. Aquí pone un baño. O sea, aquí ando en tal. No aceptamos ni una, Y esto no era fácil, ponte los huevos. Bueno, ponte con la difícil. Son las fáciles, Voy a quitar el agua. Y ahí tienes. Vale, voy a morder este occipital, me lo voy a comer. Este occipital, venga. ¿Dónde está mi cámara? Aquí, aquí, con este señor tan guapo que te graba. Joder, chaval, me pica la boca. Yo estoy llorando todavía. A mí todo esto. Venga, mastica ahí. Con la cerveza entra muy bien. Es la más suave de todas, Con el vinagre entra muy bien, Debería echar picante, yo creo. Venga, ¿quieres un poquito de picante con vinagre? Me ha dado, Me ha dado una cara de pasarlo mal. ¿Quieres esto? Gracias, no, yo. Creo que el vídeo acaba cuando alguien pote o cuando alguien hace. ¡Un vinagre, hijo de puta! O cuando alguien hace 5 preguntas. La mierda de los olores. O sea, no. Vale, yo. Cógate los cojones, que estas son las fáciles que no hemos dado. Venga, pasamos. Venga, las difíciles, con dos cojones. Venga, la fase 3 de Marvel, como digo yo. Vamos a ver. A ver. Piru, ¿cómo se llamaba el señor Dorniense que se casó con Nimeria y unificó Dorne bajo la lanza y el sol? ¿Qué coño es esto? A ver. Primero, Dairon Martell. 2, Morse Martell. 3, Doran Martell. O 4, ni puta idea. Dairon Martell, la primera. La respuesta correcta era Morse Martell. ¿Pero quién coño sabe eso, tío? Yo, me pica el ojo, No, pero eso está vacío, tienes que echar un poco más. Pobre Pete. Se ha secado y se ha sorbido. Claro, ya está chupado, tienes que poner fresco. Échale más, échale más. Mira qué maricona. Bueno, venga. Dios mío, eso parece un... Ahí, revuélvelo ahí. Oh, Dios. Ahí, para pero has pillado gusanitos limpios. Bueno, déjale que... Y chúpate los dedos, que quedan muy bien en cámara. ¿Quieres mis gapos? Estáis bien. Me da mucho asco. ¿Estás vivo, Diego? No, estoy bien. Yo creo que nos estamos haciendo ya, ¿Quieres water? Ya. Que no me pica hasta después. Y luego otra vez. Y ahora viene todo el picor a la vez. Te jodió todo. Bueno, a ver, venga, barbude. Ay, señor, vamos a ver a usted. Y me pica el ojo. Nivel 3. ¿A cuál de los personajes siguientes mata a Jon Nieve durante la batalla del Castillo Negro? Primero, Ygritte. No. ¿Tormund? ¿O Styr? Styr. El cantante. ¡Toma! ¡Toma! Esta es muy fácil para ti. Venga, sí. Esta es muy fácil. Pero formúlamela que la entienda. La traductora Miss Sunday sabe nada menos que 19 idiomas. ¿A qué empieza a enseñarle la lengua común de Poniente? El francés. ¡Pero usted! A Rakaro. A Riri, no sé quién es esta. O a Irri. Irri. ¿Quién coño sea? O a Gusano Gris. Venga, vale. El francés. ¿Estás seguro de eso? Opción de el francés. El francés. Le enseño un francés. La respuesta creo que era a Gusano Gris. ¡Gusano Gris! Sí, esa es la frase. Está con chavao, tío, se lo saben ellos. Está en la... Venga, deja de llorar y traga. ¿Debería? Traga. Vale, pásamela esa. Toma. ¿Te echamos tabasco? Pues echamos cojones, Oye, Dani, si tú quieres... Pero si tú quieres, te echamos también un poquito de tabasco. No, la polla. Hijo de puta, le va a echar... Esto va a acabar mal, Toma. Pica de cojones. Va a acabar como una segunda episodio enfoca, de juego. Enfoca, las amígdalas, ah. Ahí te veo, Ike, vamos a ver cómo sufres. Venga, el vídeo de la guarrería es este. Hijo de puta. Imaginaos si haces una con el sol lo que puede hacer con vuestra entrepierna. Lo bueno con lo que te acabo de conseguir novia. ¿Por qué estoy en Mythic?
del gatazo que le he echado, le he llamado a la pantalla. Para la gente exigente. Ya tengo foto para mi perfil. Me gusta comer. Me gusta comer. Pero hijo de puta, lo vas a comer. Como quien va a un bar, ¿sabes? Si se pide una de calamar, me hace una calamar. Es cerveza. Bueno, madre de Dios. Madre. Piru. Hostia, Piru lloró. Piru está vivo. Piru es. Enfócale ahí el ojo. Me pican los ojos mogollón. Por suerte, solo los de la cara. Bueno, piensa que son de un ojo. Y te queda el otro para ver. Pues mira, en el canal random le falta un Samuel Jackson de carne y hueso. Eso. Es verdad, te pintamos de negro y ya está. Tiene vaselina de ayer. Casual. Última ronda. Última ronda, Piru. Esto es random, ¿eh? Vale. Sobreviviré. Ojalá acierte. Venga, Piru. Esta te va a gustar mucho. Vale. De putas. La cambio, que no. Es la puta de verdad. Sí. Daario, Naharis y Gusano Gris hacen una apuesta antes del asedio de Meren, como vosotros. ¿Cuánto tiempo llevan los dos hombres compitiendo cuando Daenerys da con ellos? 2 días, desde la medianoche o 16 horas. 2 días. La respuesta es desde la medianoche. Todo el mundo lo sabe. Que es la última, échale un poquito. Que no puedo, es que. Pero toma, espera, te doy el cono sin pota de Dani. Venga, échale un poquito. Sin pota, por favor, que no puedo más. Sin pota. Que esto es horrible. Pobre Piru, que está sufriendo. Y parecía la más. Es que esto chupado está asqueroso. Es como comer. Está chupado por ti. Es como comer. Ya, pero es como comer polla de viejo. O sea. Eso demuestra que alguna te has comido. Eso es verdad. Mira, tío, esto está limpio, nada. No le sé decir. No le pongas el dedo. Ay, mano, chúpate los dedos y los ojos, hombre. Chúpate los dedos y todo. Venga. 1, 2 y 3, venga. Y los dedos. Los dedos chupados. Chúpate los dedos, ahí, guarra. Yo no sé si va. Hostia, que no. Se ha pasado un poco ahí. Te traigo algo, Piru. ¿Quieres subir? ¿Quieres al Max? Venga, Piru, no decías tanto de polla de viejo, venga ahí, traga. Mira, la polla de Walter Matthau, o la de Jack Lemmon. O Rajoy. La de Rajoy, la de Soraya. La de Trump. ¿Qué has cogido mi vaso? No. La que susto me has dado. Me cago en tu puta madre. Está vivo. Este era mejor porque me lo he comido antes. Bueno, Piru, ahora mismo, la última pregunta era, ¿has sobrevivido? Bien. Venga, Piru, está bien. Venga, bravo. Campeón. Bravo. Venga, bravo. Bravo. Según su apellido de bastardo, como el tuyo, Dani, ¿de qué región es oriundo Cotter Pike? En inglés, oriundo Cotter Pike, la isla del hierro, Dorne o el valle de Arryn. Dorne. ¡No! ¡Hierro! Ale, come. Venga, dale ahí un poquito. Que se va a pegar un bocado más pequeño. Que sume ahí a manzana. Se está chorreando, tío. Claro, porque tiene agua. Putas babas. Mira, acerca que se oiga ahí el sonido del. ¿Cómo se destruye la cebolla dentro de su boca? Mira su bigote. Y esparce los jugos. ¿Cómo cae la baba? Se está cayendo. Mira su bigote. A través de la comisura de su labios. Yo no puedo mirarle, la verdad. Su bigote, mira, su hermoso bigote, su hermoso bigote lleno de cebolla. Con todos los saborcillos de la celulosa. Qué pena que sus ojitos estén tapados por esas gafas ridículas. Venga, que no. Vomita. Ahora mismo su páncreas está retorciendo, dando la vuelta sobre sí mismo. Está el cerebro diciéndole: ¿me quieres? Pero aquí. ¿Qué cojones haces? Le está haciendo el cerebro: ¿qué cojones haces? Y deja de comer ya esto. O me muero. Bravo. Se la ha tragado todo, como hizo Levinsky a Clinton. Muy bien. Te voy a tomar por culo, que me den por culo esa mierda. Venga, este es fácil. Este es muy fácil para ti. ¿Te lo pongo en versión unrated o normal? Pónmela con personajes de dibujos animados. Vale. Decidme. Vale. ¿Qué nombre le pone Elsa a la nueva espada de acero Aladín? ¿Qué? Aladín, que Balú Lannister le regala antes de la boda real. Guarda juramento. El. ¡Pero tío! ¡No! ¡Ha fallado la pregunta! ¡Ha fallado! ¡Te la comes! ¡Hala!
a Camé. Venga, Angeloso, te has librado por Angeloso, un... Angeloso, ha ganado. Por, has acabado, por un espontáneo. Es que no he entendido bien lo de Balú y Elsa. Todo el mundo sabe. ¡Qué mierda es eso! Ah, chúpate los deditos. Venga, chúpate los deditos. Venga, los deditos. Ahí. El cámara se pone palote con esto. Luego pondré un meme con brazos. Bueno, y pondré la... No le hace falta el trípode al cámara. Huele esto. ¡Pero no quites la cámara, tontao! ¡Cristo! ¡Cristo de Medinaceli! ¿Cómo hueles? Piru, Piru, aguanta. Aguanta, Piru, aguanta. Ya había terminado y está pasando su peor trance. Mira, más he perdido un... Más he perdido un Cuba, Piro, más he perdido un Cuba, acuérdate. Esto es como lo que te da subido y lo que te da bajón. Yo, hay cosas. La movida está, de la manera en la que ha entrado, no quiero pensar cómo va a salir. Ahora, ahí estás tú para grabar cómo va a salir. Sí, sí, tienes que estar aquí hasta mañana. ¿En serio? Bueno, vale. Venga, Piro, valiente. Ponme actores tipo Fernando Extenso, Fernando Fernández. Vale. En el sexto episodio de la cuarta temporada, ¿qué localización importante aparece por primera vez en el mapa de los títulos de créditos iniciales? Bravos, por Tres Pajares, el Foso Kailin, interpretado por Fran Nosteso, o Quartz, interpretado por Pitita Ritrojo. Pero Pitita Ritrojo. Venga, no me jodas, tío. Es un inútil, tío. O sea, es un inútil. Yo no me puedo comer esto entero y tú tienes eso ahí. Y el hombre este con el ojo perdido, tío. ¿Coño que vienes aquí? Pues acierta. Se va a pensar que esto es un tongo. El canal es tuyo, pues habrá que dejar de. Come, deja de llorar. Vale, ¿qué le he hecho? Dame eso. Tú tranquilo, que ya ahora la vaca la siguiente. Tienes un cacho de cebolla con capo para ponérselo por encima. No, no, mira, eso ya sí que no. Mira, echa. Hostia. Hijo de puta. Mira, hijo de puta, te reto a que eches tabasco dentro del vinagre. Echa. Venga. ¿En serio? ¿Y yo qué gano? Tú ganas tragarte esto. Toma, este es tu premio. Hijo de puta, tabasco dentro del vinagre. Pero tío, qué asco. Tira eso a la basura, macho. Ay, Dios mío. Pero no seas cerdo, hijo de puta. Dios, en serio. ¡Qué asco! Voy a vomitar. Sí, tío. Le está dando más arcadas al cámara que a nosotros. No te puedes imaginar. Toma, mira el campo. Eso quiere eso. Va. Dios. Suscriptores. Que no lo enfoques, coño. Cárate. No seas cerdo. Mira qué rico. ¿Lo queréis o lo firmo? Venga, bájalo. Bájalo con mira, él. Mira. Enfoca ahí. Enfoca ahí. Madre mía, vale. Es un patalaje. Madre mía, de mierda. Esto son sentimientos a flor de piel. Dios mío. ¿Cuánto has echado? ¿Mucho? Pues no sé. Un poco abulto. Dios, no me vas a esa puta mierda. Hijo de puta. Yo creo que es lo que le faltaba a esto. Un poquito de picante. O sea, que vinagre de verdad. Y esto pica de verdad. Podéis ir al mercadona de huevos y comprarlo a vosotros y ver lo que pica. Bueno, mugrosos realistas del canal Random, pues creo que ha sido una idea de mierda porque estamos todos aquí llenos de arcadas, echando todo por la boca. Menos yo. Hijo de puta bebiéndose el vinagre. Menos yo. Hijo de puta. Cerdo, Angeloso. Bueno, pues recordad, Angeloso ya youtuber y la mazmorra de Pacheco. Dos grandes amigos. ¡Nos vemos! Tú te despides ya, así que diga nada. Pondrás por lo menos el enlace abajo, ¿no? Sí, me apetece. Si estáis bien y si no lo buscáis, coño, no sé. Si se escribe normal. Le pone el link de Google. Bueno, pues si os ha gustado esto y queréis que haga más retos absurdos, pues echaos un like. Recordad suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Piru, no botes!